Sí los he visto, claro. Y uno de los artistas cristianos que nos trajo, me gustó la pincelada que él tenía, que era como... Se asemeja más de pronto al estilo mío, que es el que quede bien difuminado. Me gustó por eso. Pero de resto, pues, igual, me sentí cómodo haciendo. ¿Qué enseñanza le deja, digamos? Como a todos. Yo creo que lo que es abstracto es como más de imaginativo, ¿no? Es como más libre. Porque creo que no hay plasmar sin necesidad de que tengan un modelo referente. Del color. Aunque le decían era netamente abstracto, ¿no? No. Era más. Pero igual había una guía de cómo se debía hacer. Sí, claro. Bien. En cuanto a los colores, las tonalidades, ¿tuvo problemas? El ejercicio, digamos, de la grisalla, el gris, que por lo general nunca hacemos de eso, sino que... No, nunca había hecho el ensayo de grisalla, la primera vez también, pero igual, yo creo que no. Pues a mí, a mi manera de ver, falta un poquito más de tiempo, de lo mío, ¿no? Porque, pues, por las cuestiones de estudio, me falta un poquito más de tiempo para poder dar la pincelada que le buscaba. Pero en cuanto a la grisalla sí ya van dos trabajos. No hace dos cuadros, ¿no? Sí. Pero sí queda... Mario Córdoba, soy artista del municipio de Acacías y estuve participando en los talleres que realizó el maestro Alejandro Salazar en un lugar de La Mancha. Tuvimos talleres alrededor de 5 meses donde nos reuníamos con algunos jóvenes del municipio. Estuvimos compartiendo y intercambiando ideas a través del taller y finalmente cada uno logró una obra a través del ejercicio de reflexión y pues agradable contar con estos talleres que nos ofrecen los artistas y el Ministerio de Cultura.